Las finales de la Conferencia Oeste han dejado dos encuentros diferentes, donde el Thunder y Warriors mostraron sus versiones de juego. Entrenadores y jugadores de baloncesto de Nicaragua disfrutaron de estos dos encuentros a través de la pantalla de TN8 y nos brindaron sus observaciones. Lo que me llamó la atención en el primer juego es que los Thunder llegaron con la misma intensidad de Warriors. O sea, tal vez la diferencia entre Warriors y Thunder es que Warriors es un poco más ofensivo y utiliza mejor el juego exterior. Pero físicamente, defensivamente y anímicamente y el ritmo son iguales, son parecidos los dos. Ha sido una serie muy pareja en cuanto a los dos equipos tienen casi el mismo estilo de juego. O sea, más que todo ellos basan su ofensiva rápida en la mayor parte del juego. Yo creo que va a ser una serie muy interesante. Yo creo que los Warriors tienen un poco mejor equipo que los equipos de los Thunder. A los Warriors les sorprendió toparse con un Thunder visiblemente mejorado en el juego 1 de la serie con respecto a los tres partidos que disputaron durante la temporada regular. Sin embargo, la tropa de Steve Kerr hizo los ajustes y continuaron sin perder dos partidos de forma consecutiva en lo que va de la temporada. Uno por confianza, el primer juego, obviamente ganando el primer juego uno puede pensar de que el siguiente juego va a ser igual de fácil, un juego no se parece a otro, lo comprobó el mismo Golden State, cómo su banca vino a hacer el trabajo, obviamente Stephen Curry igual regresando con un buen juego y jugando con Klay Thompson igual y Barnes. Y Draymond Green también haciendo un buen excelente trabajo. Después de que se reivindicaron los Warriors en su feudo, ahora esperan ir a la casa de Oklahoma para dar el giro que necesitan para ingresar a las finales de la NBA. El resultado igual. No creo que en Oklahoma Golden State gane con esa amplitud de ayer, pero sí que gane. El juego, la serie creo que se va a ir a 6 o 7 partidos, pero muy disputado. Eso sí, yo creo que el primer partido en Oklahoma, en la casa de Oklahoma de los Thunder, va a definir si va a ser en 6 o en 7. Recuerden que su cita es este domingo a partir de las 7 de la noche con el tercer juego de las finales de conferencia del Oeste.